Hemos pasado de un estado eh digamos no democrático a un estado democrático y de un estado centralista a un estado descentralizado. Y eso inevitablemente se 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 proyecta y se traduce sobre la administración y sobre y sobre los empleados públicos. La administración es el brazo de ejecutor de los fines del Estado y por tanto, eh, como su propio nombre indica, está al servicio de, de la ley. La Administración lo que hace es eh, aplicar, aplicar la ley. Por tanto, eh, la Administración de un Estado democrático es eh, la Administración que aplica en, por todos los ámbitos eh, la ley de ese Estado democrático. Pues eso es fundamentalmente la Administración. Entonces, un Estado moderno necesita una Administración poderosa, porque el estado a mediados del siglo xviii y a medida de que va avanzando el siglo xx va adquiriendo cada vez más funciones va interviniendo cada vez más en distintos sectores de la vida social y eso se ve muy bien en el caso del estado central en el nombre de los ministerios pasamos de un Estado en el que apenas había cinco o seis ministerios, el Ministerio de la Guerra para hacerla, el Ministerio de Hacienda para recaudar, el Ministerio de Estado, Relaciones Internacionales, el Ministerio de Justicia y para de contar, y como teníamos colonios, el Ministerio de Ultramar. Hemos pasado de ahí al Estado que poco a poco va invadiendo, eh, va sectores, y en 1833 eh, se crea en España el primer Ministerio Civil, que se denominó Ministerio de Fomento. Y a partir de ahí se van desglosando los diferentes ministerios. Por ejemplo, el actual Ministerio de Educación nace en 1900 con el nombre de Ministerio de Instrucción Pública. De ahí van desgajándose el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria, eh, va, a eh, va a aparecer el Ministerio de Obras Públicas, luego a este se le van añadiendo nombres: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas tra Transportes, Turismo, Urbanismo y Medio Ambiente, otra vez Fomento. Y poco a poco, hasta que aparece, por ejemplo, el primer ministerio de cultura, o hace relativamente poco, el primer ministerio de medio ambiente. ¿Por qué? Los nombres de los ministerios plasman de alguna manera la preocupación del Estado y, por tanto, plasman de alguna forma eh, cómo el Estado, un Estado cada vez más complejo, va incidiendo en múltiples sectores de la, de la vida social. Pues es muy bonito ver la evolución de los nombres, porque plasma también de alguna manera la evolución de los, del papel y de los fines de, del derecho. Y eso se ve muy bien en los ministerios actuales y los anteriores y los anteriores. Eso es la administración. Y al servicio de, ese, de esa administración, pues trabajan los empleados públicos, la mayor parte de los cuales, pues tienen la condición de funcionarios. Por cierto, este año 2018 es un año bonito porque se cumplen exactamente eh, 100 años. de eh un dato fundamental, que es eh, la estabilidad de los funcionarios. Hasta 1918, los funcionarios cesaban, de ahí viene el nombre de los cesantes, a los que se refirió Larra tantas veces, cada vez que cambiaba el ministerio. De modo que con, en un país como España, que durante el siglo XIX tiene un cambio de de cambios de gobiernos muy frecuentes, Por la mitad de los funcionarios iban a la calle y eran sustituidos por otros. Eso no era una administración estable. De modo que en 1918 los empleados públicos consiguen la estabilidad con un precio y es la lealtad. Los funcionarios pueden pensar lo que quieran, votar a quien quieran, eh, estar en desacuerdo con el gobierno, pero no pueden utilizar su función para poner palos en la rueda de las actividades ministeriales. Porque en definitiva es el precio de la estabilidad. De modo que, eh, y ahí tenemos una administración cada vez más profesionalizada, en consecuencia, cada vez más moderna. En España hay aproximadamente dos millones y medio de funcionarios, de empleados públicos, que se dividen entre administración del Estado, administración de las comunidades autónomas y administración de los entes locales, en términos eh, pues, que plasman a su vez. las distintas competencias que van teniendo, por ejemplo, hoy hay muchísimos menos empleados públicos en la administración central que en las comunidades autónomas, ¿por qué? Porque el bloque el peso fundamental de las competencias eh que necesitan más empleados públicos, sanidad y educación, están en manos de las, de las comunidades autónomas. Y entonces, ahora, unas veces se lee en la prensa y tal, bueno, que hay muchos empleados públicos. Bueno, pues estamos en torno al 11-12% de, de los la, de las, de las empleados eh, públicos y privados del país. ¿Y eso es mucho o poco? Pues eso es más o menos lo que existe en otros países. Y si usted me apura, pues yo diría que eh, menos, que un poco menos. Luego, internamente, pues más o menos. Hay algunas comunidades autónomas que tienen un porcentaje algo superior, que llegan hasta el 15 o el 16%, y otras que tienen un poco algo, algo inferior. Pero esos son los, los, los empleados de los que depende la eficaz eh, actividad de, y los fines a los que se refiere eh, la ley y que la, y que la aplica la administración. De ellos depende que el Estado funcione: la seguridad, la sanidad, la educación, el transporte, el medio ambiente, el control, la protección del, del, del ambiente. Por lo tanto, cuando muchas veces se dice, hombre, hay muchos funcionarios, díganme ustedes dónde hay que quitar. Pues resulta que hay correos, resulta que hay gente que vigila que haya fuegos en los montes, que hay protección de medio ambiente, que hay bomberos, que hay infinidad de, de, de empleos públicos, eh, de los cuales depende, por cierto, gran parte de la, del bienestar y de la, de, la, de la vida cotidiana de las gentes. Bueno, a mí me, me admira cuando en pueblecitos de 200 habitantes veo a un señor con una camisa amarilla y una chaqueta azul marino que va a entregar el giro, la pensión a la viejecita del pueblo, la carta, ese, eso es el servicio público. Salvando las distancias del tiempo que son inevitables, era una administración sin tecnología y ahora es una administración con tecnología, quitando eso... Eh, prescindiendo de esos inevitables datos, pues evidentemente esa era una, una, una administración más eh, elefantiásica, más paquidérmica, en el sentido de que de que era eh, que era una administración eh, pues no sé cómo decirlo, pero pues más anticuada, por así decirlo. Y sobre todo que era una administración que, que estaba al servicio de, de, de un estado que, que, que tenía unas leyes que no eran unas leyes democráticas. Se ha producido una enorme transformación desde ese punto de vista. Eh, la transformación, cierto, que deriva de la Constitución, pero deriva a su vez de las leyes que después la han regulado. En especial, la gran transformación en el ámbito, por ejemplo, del empleo público se produce en 1984, con la, la Ley 30-1984, llamada de medidas para la función pública, que modifica radicalmente el sistema. el sistema del empleo público e que en cuya esencia está oito toda, todavía oito todavía vigente. De modo que si sí, ha habido un cambio, pero ese el cambio eh, que es consustancial a la propia estructura eh, del estado. ¿Y qué es lo que ha cambiado fundamentalmente en estos ámbitos? Pues dos cosas, digamos, eh, dos cosas. El, hemos pasado de un estado Eh, digamos, no democrático, un Estado democrático y de un Estado centralista a un Estado descentralizado. Y eso inevitablemente se, se, se proyecta y se traduce sobre la administración y sobre, y sobre los empleados públicos. Y en términos adicionales, pues claro, ha habido, una, ha habido otros cambios que son ya propios del tiempo. Es decir, hoy el gran reto de la actualidad es el reto de la administración electrónica, de la administración moderna, ágil. Eficaz desde el punto de vista de la Administración Central y desde el punto de vista de la Administración Descentralizada. Pero es decir, una, la, el reto de una Administración más eficaz y más moderna. La Constitución dice que la Administración sirve con eficacia los intereses generales y luego dice que esa Administración debe estar controlada. Bueno, pues la eficacia de la Administración depende de, de, de los empleados públicos y la eficacia también depende de los medios a su, de los medios a su, a su disposición. Por tanto, eh, es muy importante esa, eh, la administración, por, puesto que lo que llega al ciudadano no es la ley, es la ejecución de la ley. Lo que llega al ciudadano es que funcione bien el correo, que funcione bien la sanidad, que funcione bien la, la, los colegios, la, que haya carreteras, que haya hacen medios de comunicación. Eh, cierto que eso depende de la ley, pero depende finalmente de la eficacia de esa de esa administración. Lo que sucede, y esto es importante, me parece a mí, es que la eficacia no puede buscarse a cualquier precio. De modo que eh, la eficacia de la administración no puede implicar que se trate de una administración no controlada, desde el punto de vista judicial, o desde, otro, o desde el punto de vista financiero, o desde otros puntos de vista. Y buscar un equilibrio entre eficacia y control, y control es consustancial al propio Estado democrático. La eficacia es un resultado y, es, y, por tanto, la eficacia es un resultado que juzgarán positiva o negativamente los afectados, es decir, que la eficacia desde la óptica, desde el análisis del correo, por ejemplo, será si yo recibo una carta y funciona adecuadamente. O sea, soy yo el que juzga, el que juzga la eficacia, no el que la hace, soy es el diario del servicio. Pero eso depende de muchos factores. Eh, depende de medios financieros, depende de la organización, eh, depende de la selección de los empleados públicos y depende de algo que no está en las leyes eh, y es difícilmente se puede plasmar en reglamentos. Depende del clima de trabajo, es decir, si los empleados públicos se encuentran a gusto, si hay un buen clima de compañeros, si estos dependen del, de las retribuciones, pero también de algo de algo inasible que no es la retribución, sino el sentirse trabajando por algo que en definitiva es una finalidad pública, el resultado también eh, incide positivamente en ese sentido. ¿Y el control? Pues el control fundamentalmente son los, el control judicial, es decir, es el control, aparte de los controles financieros y los controles internos de la Administración, el control por antonomasia es el control de los tribunales y más especialmente el control de los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahí hemos pasado de un, de un control que, 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 que teníamos antes de la Constitución, una ley razonablemente buena, pues la Constitución ha eh, ampliado esas posibilidades de control y hoy eh, podemos decir que el sistema de control judicial de la Administración es pleno, está, es judicial, eh, son los tribunales los que lo hacen y no hay zonas exentas eh, eh, del control judicial luego que funcione en cada en cada caso concreto mejor o peor pues eso como toda obra humana es como si dices, oiga la sanidad eh, funciona mal porque se muere la gente no es inevitable pero la sanidad eh, en términos globales funciona bien pues la justicia administrativa en términos globales yo creo que funciona muy bien otra cosa es que a veces se tiene digamos eh, el problema de, del número que cuando hay, eh, como ahora, pues, en torno a 180 o 190 mil recursos pendientes, pues es imposible que, que se resuelvan en tres meses eh, los eh, aproximadamente mil jueces eh, que no llega, que tiene eh, el país dedicados al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Por tanto, hay mejoras o posibles mejoras que hacer. Pero en términos globales, eh, yo creo que hay, donde hay que poner el acento no es en las carencias, que las hay, sino en los éxitos y en los logros, eh, que los hay, destacadamente. El Estado, la Administración, debe buscar la eficacia, pero no a cualquier precio. Y, ¿Y cuál es el precio que no se puede pagar por la eficacia? El precio de huir de los controles. Y cuando se habla de la huida del derecho administrativo, a veces se es, significa, eh, sí, lo que se quiere decir es que se obvia la aplicación del derecho administrativo justamente para intentar ser más eficaz, eh, para intentar más, ser más eficaz. Claro, eso tiene un riesgo, pues el riesgo justamente de que an, al huir a veces de los controles, pues plan, se plantean otros, pro, otros problemas y en algunos de esos eh, problemas pues están digamos el, el germen, no necesariamente, pero el germen de la corrupción, por ejemplo, que puede tener eh, que puede ser cuando se obvia los controles financieros, los controles, las inspecciones, los controles, los controles de la, juris, la jurisdicción contención administrativa, porque se quiere ser más eficaz. Eh, la eficacia es un valor, un valor constitucional, está en el 103 de la Constitución, pero también el control está en la Constitución. Por tanto, es una, una y otra cosa. Mire, cuando antes me hablaba usted de los funcionarios. Seleccionar bien eh, a un funcionario, sobre todo en, en cuerpos de funcionarios del nivel medio y alto, lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Por tanto, es, desde un cierto punto de vista, algo ineficaz. Bien, Entonces, digamos, se puede ser mucho más eficaz, lo, lo, lo solucionan en una semana. Pónganse, el, el que tiene que seleccionar, dice: Póngase usted en cola. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tú sí porque eres mi amigo, tú no porque no lo eres, tú sí porque eres mi pariente, y lo resuelvo. En, 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 soy extraordinariamente eficaz. En media hora resuelvo lo que antes se tardaba cinco meses. ¿Eso es aceptable desde el punto de vista constitucional? No, porque se viola el principio de mérito y capacidad. Bueno, pues la huida del derecho administrativo es un poco eso: seleccionar al contratista con, con, con técnicas de derecho privado, eh, porque se es más rápido, efectivamente, porque se es más funcional, porque se es más eficaz. Bueno, pues sí, puede que se sea más eficaz, pero no olvidemos que el mismo precepto que habla de los principios de eficacia termina diciendo con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El Estado eh, es eh, el gran prestador de servicios públicos. Lo que pasa es que hemos pasado, nuestra entrada en la Unión Europea ha tenido determinados efectos y uno de los efectos es que eh, el Estado... Eh, a ver cómo soy capaz de decirlo, ha pasado de ser el gran prestador a, a ser el gran vigilante de las prestaciones. Por tanto, el Estado puede que el Estado actual eh, directamente eh, preste los mismos o menos servicios que antes. Lo que pasa es que vigilará más, intervendrá más. El Estado dejará de ser jugador para ser más árbitro para ser más eh, árbitro de muchos servicios que son servicios privados, pero controlados, vigilados, ordenados, regulados por el propio Estado. Es lo que se ha dado a llamar la liberalización, que no hay que, eh, que, no hay que equiparar necesariamente a la privatización. Privatizar eh, es, un, es una palabra a veces eh, mítica, tópica, que se emplea con, con criterios anfibológicos. Pero privatizar es cuando el Estado se desentiende de algo. Por ejemplo, el Estado era el dueño de Iberia y la vendió. Eso es privatizar. El Estado era el dueño de, de gas, de, de, del gas eh, y lo privatizó y, y lo vendió. El Estado eh, puede, digamos, eh, no prestar directamente ciertos servicios, pero los vigila, los controla, los orienta, los, los, los articula. De, y al final eh, el resultado... Es, eh, tiene que ser un resultado, digamos, eficaz desde ese punto de vista. Por consiguiente, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la educación. Hay, hay eh, una educación pública y educación, eh, y educación prestada en España por entidades, por entidades privadas, pero esas entidades privadas no pueden prestar la educación como les venga en gana, sino que es el Estado el que dice o que tiene que decir qué número de, de, de licenciados tienen en ese colegio, cuál, cuántos metros cuadrados tienen que dedicarlo a deportes o a patios, Qué programas tienen que hacer, qué medios de salubridad tienen, y luego lo más importante, vigilar que todo eso se cumpla. Y quien dice en el ámbito del Estado de la educación, lo puede, se puede decir en muchísimos, en muchísimos otros servicios. Por tanto, eh, la, la Administración eh, es, además de prestataria de servicios o prestadora de servicios, también vigilante de servicios prestados por las entidades privadas. De ahí que el concepto de servicio público eh, que tradicional haya mutado, haya cambiado. Ahora eh, hay servicios públicos prestados por el Estado, eh, ya no en términos de monopolio como antes, sino prestados en, en, en eh, por el Estado, y hay servicios al público y públicos, es decir, en el sentido europeo de la expresión, que significa que pueden estar prestados por empresas privadas, pero que esas empresas tienen, eh, tienen unas, eh, una vigilancia, una organización del, del, propio, del propio Estado. Eso es, lo que, eso es lo que significa fundamentalmente. La administración se, se enfrenta siempre al mismo reto, al reto de la eficacia al reto de la eficacia. Y claro, la eficacia hoy eh, está vinculada a la tecnología, está vinculada a los medios tecnológicos. Y ahí hay un trabajo grande por hacer. La vigente ley de, de administración pública, la ley 39 de 2015, decía que eh, imponía determinadas eh, actividades a través de medios electrónicos y... Mm, Decía que como no había eh, una situación real, digamos, faltaban cosas porque todavía la tecnología no había llegado a muchas administraciones, pues que se espera, esperaría dos años a entrar en vigor. Eh, eso era, tendría que haber entrado en vigor el 1 de octubre del año 2018. Pues mire usted por dónde, unos meses antes, se ha prolongado dos años más la, el tiempo de carencia de esa entrada. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, eh, que hay aspectos que no dependen de las leyes. Que depende ¿De qué depende la, la, la administración electrónica? ¿De lo que diga la ley? No, de que haya ordenadores y sistemas que se conecten y sistemas de informáticos en todas las administraciones públicas del país. Y a veces, eh, bueno, pues tenemos administraciones que funcionan extendidamente, la de Hacienda, por ejemplo, y tenemos otras que no funcionan tan bien desde ese punto de vista. Tendremos, tenemos administraciones inter, interconectadas y, y otras que no. Y luego hay que pensar que el país es muy plural, que España no es Madrid que España también son los, la, la España rural de Castilla y León, la España rural de Extremadura, la España rural de Galicia, la España rural de Aragón, y ahí también tiene que llegar la administración electrónica. Y claro, difícilmente llega si no hay buena conexión a Internet. Y dicen que no se puede, pues sí, claro que se puede. ¿Por qué va a ser mejor el funcionamiento tecnológico del Banco de Santander al funcionamiento tecnológico de, pongamos por caso, la administración de correos o la administración educativa? Es decir, lo que pueden hacer y hacen las empresas privadas, que están muy, en algunas de las cuales están muy avanzadas en términos tecnológicos, lo puede hacer el Estado. Es decir, lo que hace Hacienda, que, que está bastante avanzada, bueno, muy avanzada desde el punto de vista de no, tecnológico, cabe también para la justicia, que por el contrario está atrasada en términos tecnológicos. O sea, ese es, uno de los, ese es uno de los retos. Pero el reto de fondo es siempre el mismo, es cumplir el precepto de la Constitución que dice que la Administración sirve con objetividad y, y de acuerdo con los principios de eficacia, los intereses generales. Por tanto, el reto de la eficacia. Todos los que vivimos la transición hace 40 años, pues ya adultos, eh, veíamos que había un mantra que se repetía hasta la, hasta la sociedad que era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. La amnistía eh, se concedió eh, en dos normas, un decreto de ley del año 76 y una ley del 77. Que por cierto, conviene recordarla, porque una, fue una ley que no excluyó el perdón a nadie, incluidos los delitos de sangre. Conviene decirlo. La libertad y el sustituto de autonomía tuvieron que esperar a la Constitución. Es decir, había una, un sobreentendido de que la democracia, esto es la libertad, conllevaba la descentralización. Y ese sobreentendido estaba en los constituyentes, aunque no estaba dicho de una manera explícita. Y efectivamente el gran reto de la Constitución era la libertad, por una parte, es decir, los derechos fundamentales, que abarcan aproximadamente la cuarta parte de, de, de la Constitución, 45 artículos de, de, de 190 y tantos. Eh, y el otro gran reto era la transformación de un Estado centralista, de un Estado jacobino, en un Estado descentralizado. Y esa operación es una operación de enorme porte que se hizo en muy poco tiempo, no hay más que comparar eh, la transformación, la descentralización en España con la italiana, que tardó 40 años y todavía no se ha terminado del todo. Y por otra parte, pues con, hay que decir que con, con un éxito eh, impensable, claro, con sombras también inevitablemente. Y algunas de las sombras pues las estamos viendo todos los días, ahora mismo. Eh, generando unos problemas que, desde luego, el derecho no, 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 no resuelve. Pero en términos generales, se puede decir que, que el Estado descentralizado se ha consolidado y la gente vive, digamos, desde la óptica de, de, su, de su comunidad autónoma. Y eso tiene infinidad de, 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 de recovecos. Por ejemplo, Hoy, como les decía antes, eh, hay muchos más empleados públicos de las comunidades autónomas que del Estado. Las comunidades autónomas gestionan más del 50% del presupuesto, del presupuesto público. Eh, hay sectores donde hay más de ciento y pico mil empleados públicos, educación y sanidad, eh, que dependen de, 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 de las comunidades autónomas. Por tanto, ha habido una transformación eh, espectacular desde, desde ese punto de vista. Y en términos generales repito, pues yo creo que el resultado ha sido positivo. Eso no eso no significa que no haya habido eh, disfunciones, disfunciones, eh, duplicidades, eh, carencias y otros problemas, los problemas estrictamente políticos Que, que el derecho no puede resolver, porque afectan a los sentimientos, porque afectan a, a otras cuestiones que no se resuelven eh, mediante leyes, como por, como por lo general casi todos. Fíjese, hace, y en relación con lo que me preguntaba antes, hace como unos 30 años aproximadamente, un autor francés publicó un libro que tuvo cierto éxito en Francia, está traducido al castellano, que dice, no se cambia la sociedad por decreto. Colocar un texto, una voluntad en, un, en el boletín oficial del Estado no hace como, no hace que por arte de vivirlo que desaparezcan los problemas. Los problemas reales no los cambia el derecho, no los cambia la ley. Contribuye al cambio. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, lo que sí se ha producido, repito, es una enorme transformación eh, de, 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 en muy poco tiempo de un Estado fuertemente centralizado a, un, a, un, a ser hoy y no somos conscientes de ello. uno de los estados más descentralizados noia de Europa, sino en algunos en algunos ámbitos del mundo. Las comunidades autónomas eh, se han creado un poco a a imagen del estado. Es decir, eh cada comunidad autónoma tiene un parlamento que se Plasma e se articula en términos muy parecidos a este parlamento, el parlamento estatal, es decir, los ciudadanos eligen en términos con un sistema electoral prácticamente idéntico o idéntico, salvo salvo que a veces la circunscripción pues es en algunas comunidades autónomas es la provincia y en otras no lo es, por ejemplo en Asturias es un trozo de de la provincia. Ese, parla, ese Parlamento eh, elige a un presidente de la comunidad autónoma, igual que en el Estado, el, el Congreso elige al presidente del gobierno. Ese presidente autonómico nombra a su gobierno, eh, que se llaman, lo único, en vez de llamarse ministros, se llaman consejeros, pero el modelo es idéntico, y de ese gobierno cuelga una administración profesionalizada que será mayor o menor en función del territorio y en función del peso de cada de cada comunidad autónoma, pero en definitiva en términos eh, por así proporcion dicho proporcionales. ¿Qué es lo que no tiene la comunidad autónoma que sí tiene el Estado? Poder judicial. Eh, el poder judicial es único. Por tanto, no hay un tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma, sino un tribunal superior de justicia en la comunidad autónoma. El tribunal superior de justicia es un órgano del de poder judicial estatal. O sea que desde el punto de vista estructural eh, era eso. Y luego el modelo organizativo pues responde prácticamente eh, al modelo organizativo del Estado. Cada, conse cada consejería es como si fuera un ministerio. Debajo de cada consejería hay una organización muy parecida a cómo se articulan los ministerios. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que, que tienen un viceconsejero, que es el equivalente al secretario de Estado, y otras no lo tienen, y luego todos tienen directores generales, que es el equivalente a los directores generales del Estado, que gestionan, eh, que gestionan sus, sus competencias. Es definitiva. El modelo organizativo de la administración autonómica es el modelo organizativo del Estado. ¿Tenía que haber sido así necesariamente? Pues no, podía ser de otra manera. Y de hecho, todos o casi todos los estatutos eh, digamos que prevén la posibilidad de otro modelo que, sin embargo, en la práctica no se ha utilizado. ¿Cuál es ese otro modelo? Un, mod un modelo de administración indirecta. Que por cierto era el modelo que propugnaban, que se propugnaba cuando. El Partido Socialista y la UCD llegaron a los pactos autonómicos de junio de 1981. ¿Cuál era ese modelo? Pues el modelo que se postulaba era un modelo, que, un modelo de administración que pivotara sobre las viejas diputaciones provinciales. O sea, dicho de otra manera, que la administración central de la comunidad autónoma, que dependía del gobierno autónomo, que dependía del parlamento autónomo, se articulara tuviera por debajo digamos el, las diputaciones provinciales a las cuales se escribirían los empleados públicos y esas diputaciones provinciales prestarían dos tipos de servicios los servicios dependientes de la propia diputación de acuerdo con las directrices pautas y criterios de la, del gobierno elegido en la diputación provincial es decir del presidente de diputación y otra serie de servicios que serían competencia de la que son competencias de la comunidad autónoma y ahí los empleados de la Diputación, empezando por el presidente, actuarían en línea jerárquica con eh, la administración eh, central, diríamos, de la comunidad autónoma. ¿A qué recuerda ese modelo? A Europa. Es decir, recuerda el modelo. ¿La administración europea tiene una administración propia? No. Tiene muy poquito, una cabeza, traductores y, 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 y vigilantes, sobre todo, inspectores, y poco más. porque la administración gestora de la comunidad de la Unión Europea son las administraciones nacionales. Pues ese modelo era el que se pretendía. De modo y manera que igual que en en la Unión Europea hay gobiernos de izquierdas y de derechas, pero tienen que aplicar las normas de la Unión Europea cuando aplican derecho europeo. con independencia de que cuando no apliquen derecho europeo creen sus propias normas que serán más progresistas o más conservadoras en función de, cada, de los resultados electorales de cada gobierno, también ahí, en el ámbito, en el ámbito autonómico, eh, las diputaciones provinciales prestarían sus servicios conforme a los criterios políticos de ella misma, si son servicios propios, pero tendrían que prestar los servicios autonómicos en línea con las directrices de la comunidad autónoma fuera cual fuera su eh, color político esto tenía además una serie de, de consecuencias pues tendría la consecuencia de integrar a las diputaciones provinciales de alguna manera en la estructura general eh, enseñaba desde el punto de vista político a la lealtad de modo y manera que el presidente de la diputación cuando gestiona competencias autonómicas tendría que ser fiel a la comunidad autónoma con independencia de que pertenecía a otro partido político y eh, finalmente tenía el ahorro de no, de no duplicar servicios a cambio pues era más complicado resultado pues que no se ha hecho que es una, la Administración Autonómica, es una Administración igual que la del Estado, de gestión. Y esa posibilidad existe, pero apenas... Se Hombre, se ha usado un poquito. La comunidad autónoma a lo mejor ha delegado en municipios o han creado algunas veces comarcas eh, y han gestionado. Pero en términos generales... La administración de las comunidades autónomas es mutatis mutandis, el modelo centralizado de la administración estatal. Obviamente, en las comunidades autónomas pequeñitas no hay más que una administración central y en las comunidades autónomas grandes, como Andalucía o Castilla-León, pues hay delegados provinciales, a semejanza del viejo gobernador civil o hoy delegado del gobierno, y hay gestores de la comunidad autónoma o delegados provinciales de, de educación, de cultura, de fomento, exactamente igual que existían antes eh, en, en el Estado. El ámbito competencial de, de las eh, comunidades autónomas es complejo. Es complejo porque pivota sobre varias listas en las cuales digamos que en términos eh, comprensibles eh, son básicamente tres listas. Una lista de, de materias donde el Estado es el único competente, por tanto las comunidades autónomas no tienen nada que decir. Una lista de materias donde la comunidad autónoma es la única competente, en la cual el Estado no tiene nada que decir. Y en medio una gran lista de competencias donde tanto el Estado como la comunidad autónoma tienen algo que decir. Es decir, es lo que se denominamos materias compartidas. Y esa compartición, según el Tribunal Constitucional, se articula o se ha articulado de dos maneras. De dos maneras. Eh, una, eh, sobre el llamado binomio Bases-desarrollo, el Estado aprueba las bases. Las bases, ¿qué son las bases? Pues las bases son las, eh, el mínimo común denominador normativo en toda España. Es decir, lo que va a ser igual en toda España, la existencia de un mínimo común en toda España. Y, sobre esa ley estatal se sobrepondrán las leyes autonómicas que serán distintas y permitirán por tanto que en materia de urbanística o en materia de transportes o en materia de sanidad haya políticas diferenciadas en Andalucía, en Galicia, en Castilla-La Mancha sobre la base de esa dinámica. Eso es complejo, ¿por qué? Porque si el, si el Estado modifica la, la, la ley básica, en teoría la Comunidad Autónoma también lo puede, la, puede, la tiene, mejor dicho, la puede no, la tiene, que, la tiene que modificar. Y si el Estado amplía lo básico, eso es estrecha el ámbito de la Comunidad Autónoma. Y si el Estado reduce lo básico, el ámbito de la Comunidad Autónoma se, se amplía. ¿Eso qué significa? Pues significa que es, es potencialmente tienden al conflicto y ese conflicto lo resuelve el Tribunal Constitucional cuál es el segundo, el segundo ámbito modelo organizativo el segundo ámbito modelo organizativo es más sencillo el estado legisla todo y la comunidad autónoma no puede legislar pero sí ejecutar. por ejemplo pongamos por caso si yo voy por ciertas comunidades autónomas con mi coche me parará un señor que es la policía autonómica y me pone una multa por exceso de velocidad. por ejemplo Qué ley está aplicando esa comunidad autónoma? La ley autonómica no, porque no tiene competencia legislativa en materia de tráfico. Aplicará la ley de tráfico estatal. Solamente que quien me pondrá la multa será la administración, la administración autonómica. Ese, en ese caso, que es un caso real, eh, es lo que sucede, por ejemplo, en materia de tráfico en el País Vasco. Eh, pues se ve muy bien que ahí el Estado legisla y la comunidad autónoma ejecuta. O sea, básicamente son esos dos modelos. Pero claro. Al no existir, al existir, eh, al pivotar todo eso sobre la base de una expresión, la expresión materias, lo que sea en cada caso la materia que corresponde al Estado o la materia que corresponde a la comunidad autónoma, pues eso es un elemento eh, de, de continuo conflicto. Por ejemplo, si la comunidad autónoma es competente en materia de caza, que lo es, o la comunidad autónoma en materia, es competente en materia de urbanismo, que lo es, resulta que el problema queda desviado a saber qué es caza y qué es urbanismo. O eso, y entonces decimos, hombre, el, la comunidad autónoma tiene competencia para dictar leyes en materia de urbanismo, pero ¿puede regular la propiedad urbana? Y decimos, ah, no, porque el regular la propiedad es competencia estatal, que es el competente para eh, propiedad. Por tanto, el Estado puede legislar en materias que no son urbanismo, aunque condicionen el urbanismo, y eso genera la caza. Pues la comunidad autónoma puede decir, quién puede cazar, cuándo se puede cazar, dónde se puede cazar, cuáles son los, los cotos de caza, el periodo de veda... ¿puede regular la comunidad autónoma con qué se caza? esto es el uso de las armas de fuego y a partir de qué edad, no porque el estado es competente para regular el tema de las armas de fuego. Por tanto, el, de ahí que el Tribunal Constitucional dijera eh, y a veces pues lo obviamos porque es complicado y porque no es fácil decirlo, que en el fondo competencias exclusivas, 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 FETEN, hay pocas, porque, y dijo textualmente, habló del carácter marcadamente equívoco de la, de la palabra exclusividad, porque hay competencias exclusivas de las comunidades autónomas que inciden a, en competencias exclusivas del Estado, y al revés. Eso eh, pues plantea... Efectivamente, eh, la difícil cuestión de la clarificación competencial y que no es nada fácil sin un cambio radical del sistema. Por tanto, hoy la, la, las competencias pivotan sobre esa dificultad de definir los, sus contornos y, que, y al final es el gran trabajo del Tribunal Constitucional ir perfilando los medios. ¿Qué otro modelo hay? Sí, claro, hay otro modelo, mucho más sencillo. El modelo de las dos, de, de la lista única que sería, pero eso implica la reforma de la Constitución, que sería, eh, estas son las competencias del Estado, punto, y todo lo demás autonómico. El principal cambio es el cambio de, eh, bueno, dos, el principal, eh, uno, el cambio de vivir en un Estado eh, con libertades. No lo decimos eh, con frecuencia, España es un país eh, donde eh, funciona... Eh, la libertad y por consiguiente se puede opinar de lo que se quiera, se puede defender lo que se quiera, incluso el cambio radical del modelo de estado, eso es fundamentalmente decirlo, otra cosa es eh, lo que se hace, pero eh, se pueden defender todas las ideas, de acuerdo con el modelo, eh, digamos, de libertad al que se refiere la constitución. ¿Y la segunda gran, eh, el, el segundo gran cambio? Pues el segundo gran cambio es, ya lo hemos dicho, es decir, el paso de un Estado centralista a un Estado, de, a un estado eh, descentralizado. Y si en el primer caso, digamos, las cosas están claras, en el segundo, pues tenemos obviamente nubarrones, eh, que tienen que ver con aspectos que difícilmente puede resolver, digamos, eh, la Constitución. Eh, y me atrevería a decir que difícilmente puede resolver ni siquiera eh, una reforma de la constitución en términos de, porque obedecen a causas por así decir más profundas que afectan a veces a los a los sentimientos y esos no los, esos no, se, no se regulan por ley y no es necesario eh, ser más explícito a propósito de lo que quiero decir